Tiago tiene un frente más importante que Daniela dentro de la casa, sí, que es haberse metido en la cocina de Alfa, porque esa cocina tiene dueño. Eso no, eso no. Alfa, y vamos a ver qué pasó con la cocina, porque el Conejo y Tiago cocinaron, mirá. ¿Sabes cuánto quería comer frío casero? Harina, huevo. ¿Qué harina? Harina, huevo y sal. La 00. Sí, porque no lleva leudantes. Con un kilo te alcanza y te sobra. Vale. No, yo traje. Empecemos a meter bocado, si no vamos a cocinar. Pues listo, pone 2 kilos. Nosotros somos los cocineros hoy. Nosotros somos los cocineros hoy. Ah, sí, lo que se me encanta. Tomás un gatito medio y le vamos a tirar los huevos. ¿Me ayudan de cocina? ¿Vos te ofreciste? Yo no me ofrecí. ¿Cuánto comemos? En 2 horas. Viste que llevaba aceite, pero tampoco medio litro de aceite, ¿eh? Porque te vas a ver, hermano, deja de opinar. Deja un opinar, segundo. Papá. Pero bueno, te estoy diciendo porque no lo habías puesto. ¿Vos bueno, cuando cocinás? No me preguntes más ni te contesto más nada. Listo. A ver, déjame una cosa. Para. No, no sé. Está bien ahí. Para ese más. No, boludo, le falta agua. ¿Qué le falta? Le falta humedecer. Está bueno, ahora vamos a tirar un chapuzón a la pileta. Más chico tiene que ser el bollito. Mira, Alfa. Te lo digo por novena vez. Lo tenés que pasar por acá, mira el ancho. Y lo más sensible que te lo voy a decir. No grites ni te metas más. Gracias. No, pero esto. Estamos acostumbrados a hacer pasta con Tiago, ¿no? ¿No es cierto, Tiaguito? Solo 10. No, 2 veces. Se 10 veces. Corriendo de uno hasta que llegas al último día. 10 veces te dijimos, por favor. ¿Te puedes retirar de la cocina? ¿Te puedes retirar? De Tiago y Cone. Si no te doy las indicaciones, ¿sabes qué? Por favor, te lo estamos pidiendo. No le hubieras puesto harina. Al final, lo primero es la familia. Los domingos en familia, una caja de sorpresas. El humor sobre la mesa. Hasta que se te vende. Los domingos en familia. Sí, no, ¿qué es esto? Un look gourmet. Discusiones, chimento, tinto y café. La familia es un típico plan. Comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia Bampel. Parece la tuya, la mía, la de él. La familia es un pequeño país. Claro, se metieron en el ámbito de la casa que le pertenece a Alfa y a Romina. Vieron que estaban los dos, no los dejaban en paz tampoco. No, al no, conejo no. Para cocinar. Tira el control, pero después no quiere largar a Alfa. Sí. ¿Sabés a qué me hace acordar? ¿Viste cuando dejás tu puesto de laburo y viene otro y vos le tenés que enseñar y no podés delegar? Deja, querido, deja que lo hago yo. No, bueno, hubo repercusiones en la casa por esta pasta, la pasta de la casa, y esto sucedió, mirá. ¿Alguien está de mal humor hoy, No, de mal humor no. Alfa, me puse de mal humor de tanto día, estaba rompiendo la puta de cómo tengo que cocinar y eso. Julieta, ya me está cansando también. Digo, saquen los de las perchas que se están secando. Ah, siempre criticás. Casi sí le digo, no, no critico. Si no digo, hubieran comido engrudo de huevo. Le dije que le estabas diciendo cómo cocinar. Les dije cómo hacer los fideos. ¿Qué critican? Y cuando ustedes se fueron, se agarró con Jugo y le dijo a Jugo. Y hicieron esto porque yo les dije cómo se hace, porque ellos no saben hacerlo. Tuve que decirle toda la receta. Y si nosotros no le pedimos que nos ayude. Nosotros lo sabíamos. Engrudo de huevo hubieran comido. Pero están todos agrandados, ¿viste? Porque nosotros cocinamos. Nosotros somos los cocineros hoy. Nosotros somos los cocineros hoy. Así es lo que se me cante. Seguí cocinando. Y le hicimos caso que dijo que hagamos 1 kilo y no alcanzó para nada 1 kilo. Con 1 kilo te alcanza y te sobra. Vale. No, yo traje... Empecemos a meter bocado, si no vamos a cocinar. Bueno, listo, pone 2 kilos. Se quedaron todos con hambre, comimos poquito. Estaban así, para ponerlos, fíjate, ponerlos acá, poner esa harina. Todos juntos. Sacalo ya, y viene Maxi, que no sabe nada. ¡Tan rápido! Nene, son fideos caseros, un golpe y sale. Ya está. Me dijo que ponga un puré de tomate y el le hizo caso. Nos quedamos sin tuco. Al pedo, la próxima vez no le hago más caso y hago lo que yo quiero hacer y listo. El otro se ofendió y comió ahí solo. ¿Quién? ¿Y no viste Cone que comió ahí solo con Tiago? Ah, ni cuenta. ¿Por qué vos decís que se ofendió? Porque le dije de que yo no estaba rompiendo las p***as, sino que le estaba ayudando.
Viste que llevaba aceite, pero tampoco medio litro de aceite, ¿eh? Porque te vas a ver, hermano, deja de opinar un segundo. Pero bueno, Dios. Te estoy diciendo porque no lo habías puesto. Vos cuando cocinás, listo. No me pregunten más ni te contesto más nada. Listo. La próxima vez vamos a hacer más de 2 kilos. Eso porque le hicimos caso al pedo. Si nosotros sabíamos, y si nos salía mal, igual íbamos a comerlo igual. Si no lo querían comer, íbamos a comer yo y él. Eso porque le dije, vamos a hacer 2 kilos, no, un kilo va a alcanzar para todo, dijo. Se quedó sin probar él, se quedó sin probar Romy. Porque por lo menos querían probar. No sé por qué se metió. Avivar a un gil es matar a 4 vivos. Y es así. Pero ¿qué? Yo, si no quieren ponerle, yo voy a hacer, les digo, no quieres, ya está, déjalo. Yo sé que a vos te importa para que salga bien. Bueno, pero iba a salir como el orto todo. Bueno, si no quieren que lo ayude, ya está. Sí, la edición y la musicalización de las notas de Ana Mara de temporada es increíble, chicos, es increíble. Parece ni la mejor tira costumbrista ha tenido este elenco. Sí. No, pues tenemos. Sí, es multitarget aparte. Es para toda la familia. Exacto, y aparte no alcanzaron los fideos. Eso fue lo más divertido. No. Y lo ofendido que estaba Tiago, porque claro, Alfa le dijo no pongan tanto. Y dice, al final no probaron ni Romina ni él. Y les tocó un poquito el ego que les ocuparan la cocina, ¿no? Porque es como claro. Su lugar, María. Ellos no juegan con él. Son sus roles. Cada uno tiene su rol en la casa y cuesta mucho desacomodarse, ¿no? Uno se siente dueño de un espacio. Y que venga otro a quitártelo. No, con eso juegan. Ellos juegan a ser papá y mamá y con eso controlar a los chicos. Donde manda a marinero. Igual que ahora, lo bien que le viene, porque la ves a Romina todo el día limpiando, Tiago también se ocupa. No vas a ver a nadie más limpiando. Sí. Que estás cocinando y te dicen todo el tiempo, ponle aceite, pero no tanto. Haz esto. No, pero mirá lo que está más. La verdad es que te dan ganas de no cocinar. Ahora, hasta este momento, muchos de los que están ahí sentados es por Alfa. Sí. Alfa los ha sacado. Viéndolo de afuera nos reímos, pero adentro... A ver. Yo creo que afuera parecen graciosos. Es más gracioso. Y verlos de afuera es graciosísimo. Estar adentro y como dice Sol, estar cocinando y que te esté diciendo, no, le falta... No, ahora te pasaste. No, es como, dale.